Y a mí me dice nada más. No, sí va a venir más grande que usted, porque, o sea, ahorita ya se ve. Está. Gracias, tienen que la vida de hoy. Para que no se mire aquel. Le van a preguntar a usted, así como le preguntan a mi mami. Cuando vamos a Cara Sucia y voy yo con ella y le dicen, le dicen, qué bonita su hermana, le dicen, por mí. Una vez le dijeron así. A mi mamá que también dice. Qué bonita su hermana, le dijeron por mí. Y yo le digo a la Jenny, no es mi hermana, le digo, es mi hija. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba chiquita, estaba pero re chiquita, era una puerca mocosa. Y yo me acuerdo que fuimos a un restaurante, yo y mi mamá, cuando vivíamos así solos los dos. Y alguien se acercó y le preguntó que si yo era su hermanita. Y dijo que sí, que yo era su hermanita. Y que según yo lo había arruinado y había dicho, mami, ¿por qué le mientes? Ah. Es que sí, a veces como cuando estás al mismo tamaño de ellos, entonces es como que no creen que ella es tu mamá. Entonces a mi mami no le creen que yo soy la hija de ella, porque dicen que no me parezco en nada a ella. No me creen que la Emily es mi hija. Es que no sé, es que a usted no se parece en nada a la Emily tampoco. De parecerse así físicamente, no. El que más sí se parece es él, ve. Jonathito sí se parece. Él sí se parece mucho a usted. Pero mucho, mucho. Que ojalá no vaya a ser como, ojalá no vayas a ser como tu papá, nomás eso sí, ojalá primero, Dios que no. Tiene nariz allá. Dios. La nariz sí tiene la mop. El viejo Chele sí se parece a Yancy. Emily a la mamá. Es que definitivamente se parece a la mamá. Según dicen, va, yo no veo cuando dicen que nos parecemos. No, de él no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué la mira así? Porque se parece con Gustavo. ¿En qué? En los lentes. Ah, pues hasta bien Emily. Ay. También Emily, porque todos están bien raros, se miran sin lentes, ¿va? Mm-hmm. You call me Asian. People think I'm Asian without my glasses on. Juela. No sé de dónde se peló. Es de requemado. Sí, obvio. Pero en el color de ojos sí se parece bastante a usted, porque los suyos son claros, son café claro, vea. Y mira, también, ve. Ya lo vio, son bien bonitos. Los de la Emily no son como café, sino que son como entre cafecito y verdes, así, no verde, así, guau, wow, pero véaselo bien. Ya vio. Mi genética española. Gracias por nada. Gracias. De parte de mi mamá, ¿verdad? Porque el tatarabuelo de mi mamá tenía ojos verdes. Está bien. ¿Y mi tatarabuelo qué crees que tenía? Un café. Cara de aguacatero. Ay, cama. Qué pero mal. Pero cuando estabas chiquito tenías el pelo clarito, ¿verdad? Entonces, tú y ojos también genética. Claros. Tiene genética española. Somos españoles. Ahora el pelo tengo más clarito. Sí, de aquí todo canoso. Clarito, okay. Seguramente. No, blanquito, blanquito. Pop, ¿qué se siente que... ¿qué se siente que cuando vos tengas unos 15 años... Sí, unos 15 años, tu papá ya va a tener 50. No, como 60, algo así, porque ahorita ya tiene 40. No sé, pero o sea, tiene, ¿qué vas a sentir vos que en vez de verlo joven, lo vas a ver más va viejito? Va a tener 44 mi papá cuando él tenga 15. ¿Cuántos tiene ahorita? 11. Ah, pues ajá. Siento que nada va a cambiar porque mi papá tiene un cuerpo bien joven. No, no tanto. Chócale por eso. Pues sí, es que los hijos mienten, uno así es. Pero cuando nazca el bebé... Ahí ni se diga. Va a tener 15 años y... Ah, ese niño sí ya no lo va a ver, ya no lo va a ver joven. Ya no lo va a ver joven. Eso es lo malo de tener hijos cuando ya están mayores, sabía. En algunas ocasiones, no sabía eso, don Johnny. No soy mayor niño. Y Cama, una pregunta así seria. ¿Por qué no le gusta aceptar su edad? Así habla. En la flor de mi juventud. Habla de ciudad, cabales, ¿por qué no le gusta aceptar su edad? ¿Por qué? No es que no me gusta aceptar, no estoy ni me siento. No, es que no es que se siente, no le estamos diciendo, Cama, usted actúa como viejo, se mira viejo, a esto y lo otro, sino que ¿por qué no la acepta? ¿Por qué no? Cama, ¿cuántos años tiene?
36, creo. Vea, pues. Tiene 40, don Johnny. No. Tiene 40. No. Oídelo, pues. Nosotras estamos jóvenes, niños, o sea, ubíquese. Jóvenes, bonitas. Bonitas, vale, sí, no sé, pero jóvenes sí. Ay, amor. 29 minutos, yo le pregunté, usted me dijo, no me media dijo nada. Hora estando en esta fila, sí, Emily. ¿Qué podemos hacer? No sé. Y si nos despedimos acá y siguen ustedes con la fila. Ok, Emily. Ah, pues eso lo tengo que grabar yo. Eso sabrá. Ok, Emily, te dejo acá porque yo me tengo que ir. Cuídese mucho, se porta bien. Se nota que me quiere mucho. Cuídese mucho, se porta bien. Y te espero cuando quieras venir. Yes, my friend. Octubre, si se ¿cuándo? Puede. Qué rato, mano. ¿Ah? Es bien lisa, no tiene casi nada. Mira, no, y mira la de cama. Lo normal es que mira la del pop, no es así que por la edad, porque nada. Porque mira la de pop tiene rayas y todo. Yo también, yo la también. La de Gustavo también. También y la tuya prácticamente. La mía también. Es lisa. La mía también, ¿ves? No, es porque. Porque es blanca. No es que crean no. que yo no hago nada, porque tampoco es por eso. No, es mentirosa. Es que eso no... es lisa por completo. Es mentirosa, no hace nada. Porque es bien suave, se tiene. Solo está con el que viene ahí. No hace nada. Es como transparente, prácticamente tu piel no tiene color. Como transparente. Sí, pero me da risa. Me da risa que cama rápido pone la mano del pop para que no digan que es por la edad, dice. Yo la puse. Abuela, qué gran mano tiene este bicho. Ok, vaya, despídense. See you next time. No te pusiste eso antes, chino. Sí, es malo, cama. Sí, cochino. Bueno, entonces, adiós, Gustavo. Hasta la vista, baby. Adiós, hasta la vista, baby. Adiós, Emily. Bye. Bye. ¿Portas bien? Sí, yo sé. Gustavo, ¿te portas bien? Sí, lo prometo. Dicen no, que esta no vez, va que esta vez se portó mejor con vos, pop. No. Ajá, te golpeaba. Hermano. ¿Ah? No, yo, si él estaba actuando mal, pues yo lo ponía quieto. No. No, it's not because you were here. No, bien, ayer cuando andábamos ahí en lo del tour y no sé qué andaba haciendo, pero rapidito lo puse quieto. ¿Qué le dijiste? No le dije nada, lo agarré de la oreja. No, pero otras veces que ha venido es bien, bien pesado y molestaba al pop y todo. Pero ahora no, ahora se portó bien. No lo regañé, que a ver. No, así como antes, nada que ver. No, que si lo regañé alguna vez. ¿Te regañó alguna vez esta vez? No. No, ¿verdad? Ni una vez. Una vez. Solo decía que huevones, que pasaban solo en el teléfono y solo en la computadora y así. Pero no lo regañé ni una vez. I mean, like, we were traveling the whole entire time. Ajá. Sí, estábamos viajando casi todo el tiempo. Era Toronto, San Pedro. Sí. Nos vemos. Hola, ¿ustedes no van? No. ¿Tu vuelo? Dallas. Okay. Fuimos a Guatemala. San Miguel. Fuimos a San Miguel. Y fuimos una semana a México. Y estuvieron nomás 3 semanas ustedes. O sea que prácticamente fue. Todo el tiempo era viajar. Sí. Pero fue chido. Sí, chido. Solo Cancún, sabe, chivo, pero los dos. Guatemala, ¿no te gustó? You didn't like Chocomil, Cheja. No, Cheja, ¿cómo se llama? Chetulul. What are we doing there? Ahora empezamos la guerra del agua. Chocomil was the water park. Oh, sí, eso, sí, solo eso. Vaya. The water park was fun. No es por nada, pero Chocomil sí es bien. Sí. Hay muchas cosas que hacer. ¿A dónde? Al Charlet. ¿Dónde estaban las canchas? ¿A dónde? Ah, al Charlet. Solo cuando Charlet. Charlet. ¿A dónde? En San Miguel. Ah, en San Miguel. Ajá. Ajá, que San Miguel siempre vamos a lo mismo, a tu familia. Y luego fuimos a la
parte de la familia. Estaba divertido ver a mi familia. Siempre es divertido ir con mi tía. Ajá. Es bueno. Por nada, Emily. No, gracias, I guess. Ok. ¿Qué más te gustó de este viaje? La enlodada de la cuadrimoto. La cuadrimoto, man, la cuadrimoto. Esa cuadrimoto es un amor mío que nunca voy a olvidar. Al fin te terminó gustando, ¿verdad? Después que sí. No quería salir. Sí. Eso sí. Va a ser como tu primer amor. Esa cuadrimoto es mi primer amor. Por favor, me la cuidan a mi bebé. Por favor. Vaya, la vamos a dejar esa entonces a vos. Sí. A mi bebita Fiu Fiu. Le voy a llamar Lara después. Gustavo ni siquiera manejó ni una vez, ¿verdad? No, porque no lo dejaba. Siempre le decía que es mía. No, pero nunca salió, nunca fue ni que a la presa ni nada ella. El What do you mean you always force me to go? El Pop tampoco la ha manejado, ¿verdad que no? No. Solo el bichito enano para más él. Sí. ¿Verdad que sí sabe ya, va? Me daba risa porque cuando yo iba rápido siempre decía, ¡Emily, frená! ¡Frená! Es que por rato vos como que no conoces el freno. Le hace uno. No tiene control todavía. Y las vueltas. Yo tengo control. Las vueltas así, ve así. Me iba yo adelante. Yo tengo control, yo por hacerle divertido, o sea, para eso. No, adrenalina. A veces sentí como que va a dar vuelta la cosa. Pero no da vuelta. Sí, pero el pey y el sapo van a aburrir, estar esperando allá afuera. Ni modo. Bueno, entonces ahora sí. Aquí espera una hora más de fila. La línea está larga. Bueno. Tenemos que despedirnos, así que Emily. Bye. Bye. See you next time. See you next time, my friends. Gustavo. Adiós. See you next time. See you next time. Bye. Thank you.